ya se comunica con su madre, aunque solo sea con su lenguaje de bebé. ¿Por qué me miras? Le mira porque Sira, que había nacido sorda, ahora ya le oye. Nuestras cámaras graban el momento en el que la niña escucha por vez primera en sus 8 meses de vida. Hola, chica. Ahora sí. No sabemos, ¿verdad? Hola, chica. Uy. Sí, la segunda vez. Fue en la Clínica Universidad de Navarra, rodeada de los especialistas que le habían colocado un implante coclear en cada oído. Fue muy emocionante, la verdad. Hombre, no lo notamos en el momento porque éramos muchos y tampoco sabíamos qué iba a pasar, y la doctora ya nos había avisado de que a veces reaccionan, a veces no. Y cuando lo volvimos a ver en el vídeo fue cuando realmente nos dimos cuenta de que se había dado la vuelta. Un par de veces. 2 implantes cocleares, uno en cada oído, regalaron el sonido a la pequeña. A ver, es duro. Es duro, es una decisión dura. Sobre todo cuando unos te dicen que esperes, otros te dicen que no. Entonces es un poco, por lo menos para eso, una situación un poco difícil. Cuando realmente se sabe que la mejor opción es esta. Que en julio la operamos. ¿Por qué esperar? Si total, al final hay que hacerlo igual. Y está probado que los niños, los resultados son mucho mejores operar antes del año. Estaría bien que todos los hospitales de España pudieran operar lo antes posible, como en la Clínica Universitaria de Navarra, como aquí. Y la operamos a los 7 meses. Los resultados son brillantes. Sí, sí. Y de los dos, no de uno solo. Y se la ve mucho más espabilada, pero ya empieza a responder a algunos sonidos y balbucea mucho más, mucho más. Pero ahora es exagerado. Cuando los tiene puestos es, vamos, no puedes oír la tele, no puedes hacer nada. Por la calle llamando a todo el mundo. Como un niño normal, al final. O sea que estamos muy contentos. Muchísimo, la verdad. Si no hubiera los implantes cocleares, ¿qué hacíamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cosas más raras?